the little things. Well, maybe they're not so little after all. We get it. This is what separates us from the others. We have become a nation of millions. A nation celebrates its culture. And our culture is a championship culture. It was before, it is now, and it will remain so in the future. That is our legacy. Yours, mine, and ours. We raise banners. Now it's time to plant our flag. This is for the city, for the city. Miami, my city. For the city, for the city. Miami, my city. This is for the city, for the city. This for. Muy buenas a todos, X89. Estamos aquí de nuevo con un nuevo vídeo de NBA 2K15, modo mi carrera, PlayStation 4, Game 3, partido número 3 de esta primera ronda de playoffs contra los Miami Heat. Vamos, vamos ese alley. Primer mate del partido. Vamos con ese alley-oop, Tony Snell. De momento, la serie va 2-0. Hemos ganado los dos primeros partidos en casa. Hemos cumplido allí. Y le toca pues poner en la puntilla a Miami Heat. Ganando a domicilio. Triple. Vamos, me define Shabazz Napier. De momento ganamos de 2 puntos. 5-3. En 7 minutos del primer cuarto. Vamos. Será muy importante conseguir la victoria hoy, como digo, y con un 3-0. Muy difícil de remontar. Canasta de Taj Gibson. Asistencia. Ahí va Shabazz Napier. Le meto la manita, se la robo. Vamos. Contra rápido y mate. A dos manos. Me quedo colgado. Y matecito. ¿Dónde que te iba a pasar? ¿Sabes, Henrik? Vamos, chavales. Napier, se sale el tío de Shabazz Napier. Corremos a la contra. Me meto hasta la cocina. No hay falta. Se tiraba ahí haciendo floppy Wayne Wade. Udonis Haslem. Se me cuela y Wade. Canasta de D-Wade. Flash. Cabe Wade. Me hace el lío ahí. Muy rápido. Me he quedado ahí. Pillo en el bloqueo y canasta fácil, tiempo muerto de Doc Rivers. Vamos, esto a Murti solo, esperando. Eso es. Venga, venga, venga. Vamos a Nico Minotti, canasta. Asistencia, ganamos de 7. Walden se sale, rebote. Quedan 2 minutos del primer cuarto. Ganamos de 7 puntitos, 18-11. Vamos, esto a Mur. Venga, me quedo aquí, me defiende Norris Cole, hago saltar. ¡Mate! Posterizando a Luol Deng, el ex de los Chicago Bulls. Norris Cole. ¡Ojo! ¡Ojo! Canasta, pero lesión del novato de los Miami Heat. Lesión de Harris. Veremos si termina siendo importante porque puede marcar la serie sin duda. Ojo que se la roba Norris Cole. Otra contra rápida. Venga, que te la paso, McDermott. 9 arriba. Con ese mate. Sí. Tomahawk. Vamos, 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 vamos. Contra rápida. Solo de 3. No. Defendía ya bien Norris Cole. Defensa doble, quien está solo. No me la devuelvas, pero entra tú. Venga, ahora sí. Jimmy. Ahora sí lo veo claro. Jimmy vale para corta canasta y asistencia. Queda 8-2. Para que sea el primer cuarto. Venga, Norris Cole. Venga, Cole. Se la robo. Balón para. No. Balón para Miami. Nueva oportunidad. Le queda 1-5. Y ¡tapó! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Qué buenísima defensa le he hecho en otro último segundo del primer cuarto! Vamos, me corto canasta, pásamela. Bien, 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 bien.
Buenísima la asistencia de Nico. Mirotic. Y dos putitos más para mi casillero. ¡Vamos! Buen pase de Kirk Henrik. Tiramos el bloqueo de Mirotic. Me quedo con el pase. ¡Sí, mate! ¿Con qué energía, con qué fuerza he machacado esa pelota, por Dios? Imparable. Pase similar a Henrik. Hacemos la jugada, que también nos sale. Venga, 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 venga. Triple 15 arriba. Se sale el tema de Chalmers. Contra rápida. Hasta quedar estático. Venga, buen bloqueo de Gibson. Otro pasillo fácil y matazo. Otro más. 16 arriba. Miami, que parece que, bueno, no sé, queda por perdido la serie. Way, canasta para recortar las diferencias. Quedamos de 14. Por robo. Vamos, ese rebote. 40-28. Ganamos de 12. Contra rápida, goza Tara Haslen. Se la paso a Henry, no estaba muy clara esa jugada. No me la he querido jugar porque me podía haber regado un tapón. Un pasito atrás, defensa doble. En ese caso no, Tony Snell de 3. Triple de Tony Snell, que lleva 3 de 4 hoy. Venga, vamos, hacemos jugada. Salgo. Vale, me defiende ahí bien Mario Chalmers. Vale, hago saltar a todos. Madre mía, qué rectificado en el aire. Vamos, Henrik. Venga, mueve, eso es. Vamos, Tony. Madre mía, Tony. Bueno, Tony Snell inspirado. 17 arriba. Way se sale. Séptimo rebote del partido. Estamos todos en el primer cuarto. Queda 1.35. No son malos los números que estoy haciendo. En tan solo, como digo, una primera parte. 22.7 rebotes, 6 asistencias y 3... No, es de 2. Es de 2, pero tiempo muerto de Eric Spoelstra, que ve como el partido se les va a 19 puntos. Estamos en la segunda parte. 5-1-3-2. Queda 9-25. Vamos, ese reverso. Venga, no lo he visto claro. Se la paso a Henrik. Ahora sí lo veo claro. Triple. 12-17 en tiros hoy. 5 robos. 6 asistencias. Y otro robo para la saca. Y otro mate. ¡Oh! Madre mía. Imparable. Venía rápido Flash, pero no. No pudo ser. Vamos, Gibson. Nada, no lo ve claro. Venga. Vamos a ver ahí, defensa doble. Seca Tony. ¡Tony! Triple de Tony Snell. 4 de 5 lleva ya hoy. 6 de 7 en tiros de campo. Impresionante el partido de Tony Snell. Que la verdad es que no lo está haciendo nada mal. De momento en esta primera ronda de playoffs. Con Stone de Dwayne Wade. 5-9-3-6. Venga, vamos, aclarado rápido. Venga, velocidad. Se queda solo Henry, que no aprovecha para tirar. Se lo bien defendido ahí. Julián Harlan. Y triple 13-4. No, 13-4 de parcial. Venga, se me cuela en velocidad. Más canasta. Bandejita fácil. Venga, te hago el bloqueo, Henrik. Saca la suerte. Estoy solo de tres. Solísimo. Tirito en verde y triple. Otro más. 5 de 6 hoy. Shabar Napier, bien defendido por Henry. Aprovecha para hacerme esa canasta por la espalda. Dwayne Wade. Vamos. ¿Te rompo o no? Defiende Ben Napier de momento. ¡Oh! ¡Oh! Madre mía, me estaba defendiendo Ben Napier, pero... ¡Oh! ¡Qué movimiento! Para quitármelo del medio. ¡Vamos! Buen way, buen fadeaway. Ahí está. Ready way.
Bueno, pues no acabamos el tercer cuarto. Y vamos a salir en el último cuando quedan 3:26. Bueno, pues no hemos perdido 7 minutitos de este último cuarto. Tampoco que haga mucha falta. Está reservando para el cuarto partido aquí en Miami. Asistencia 104-75. Tiene 2 asistencias del triple doble. Da tiempo en realidad. Va a estar complicado, pero en un minuto y medio puede dar tiempo. Vamos a intentarlo, conseguir el triple doble. Madre mía, qué buen dribbling. Se catono solo. Canasta de triple de Dean. Venga, una asistencia con el triple doble, chavales. Triple doble, vamos a por el... Ya que estamos, ya que el partido no tiene más historia, vamos a crearla con una asistencia. Vamos. Está bien, defendiendo bien ahora Miami. Venga, venga, vente, eso es. Venga, vamos, vamos, Berto. Madre mía, qué piedra. Qué piedra. Pues no sé yo si me va a dar tiempo, ¿eh? Una asistencia me queda. Venga, rebote, da tiempo. Venga, vamos. No hay que perder la esperanza. 34 segundos. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere ser el que me dé la décima? Vamos, ¿quién va a ser el que me dé el triple doble? ¿Quién? Venga, defensa doble. Saca solo Jimmy Butler. No aprovecha. Vamos, me la devuelve. Madre mía, patata caliente. Está solo Dean. Está solo Dean. Está solo Dean. Canasta de Dean. Triple doble. 108-78. 30 puntos de diferencia. Y Dwayne Wade que va a intentar, pues, maquillar un poco el resultado con estos tiros libres. Se sale el primero. Es que... menudo partido, ¿eh? Bueno, pues recorta distancias. 29 puntos de ventaja. Ya no va a dar tiempo más. Quedan 4 segundos. Yo me la voy a jugar de todas maneras. Madre mía. Madre mía, tirito en verde, triple. Callando la afición. En playoffs no hay fair play. 111-79, se acaba el partido, ganamos el Game 3, ponemos un 3-0 en el casillero. 111-79, chavales. Es para celebrarlo, porque Miami está muy hundido. Toca otro partido aquí y venemos a ver. Right now, I say, yeah, definitely. But by the end of the season, this won't even be in the top 10. You feel me? This is going to be replaced by my 100-point games, my quadruple doubles, and something else that I have planned that, yeah, I can't even talk about yet. You'll see, Doris. Congratulations, Kevin. You're going to... Bueno, pues 44 puntos, 14 rebotes, 10 asistencias, 6 robos, un tapón, 18-26 tiros de campo, 1460 virtual currency, como siempre digo, nunca están de más. Y lo más importante, chavales, ya sabéis, los números no cuentan si perdemos. Así que lo importante, que lo que hay que darse es con la victoria. Conseguimos poner un 3-0 en el casillero, importantísimo, porque nos da mucha moral. Todo lo contrario para Miami, o Miami Heat de Jorge Gallardo. La verdad es que se hunden porque se le ha lesionado ahí encima el novato, Tyler. Y para colmo, Jorge Gallardo pues no ha jugado ni en el segundo ni en el tercer partido. Puede estar tocado por lesión. Así que veremos a ver ese cuarto partido aquí en Miami, si conseguimos de nuevo una victoria a domicilio, que no va a ser nada fácil, lógicamente. Y bueno, a ver quién nos toca, ¿no?, en la siguiente ronda. Pero bueno, no hay que darlo todo por hecho. Primero hay que ganar a poner un 4-0 y luego ya veremos. Pero sí, bueno, hay que ir pensando ya en quién puede ser nuestro próximo rival. La verdad es que me da rabia porque no encuentro la manera de ver el cuadro de playoffs este año en NBA 2K15 en modo mi carrera. No encuentro la opción para ver el cuadro de playoffs y ver, pues, cómo va la cosa, ¿no? Ver cómo va Cleveland, cómo va Oklahoma, cómo va San Antonio, no sé, cómo va Memphis, no sé. Cómo va la cosa, ¿no? Pero bueno, habrá que estar atentos. Es una desgracia que Pau se pierda lo que queda de temporada. Una gran desgracia. Pero bueno, no sé por qué ha pasado eso. Se supone que volvía en 2 semanas, pero ahora de repente pone que no, que ya no vuelve dentro de lo que queda de temporada. Sin embargo, Derrick Rose le quedan
pues poquito, de que una semana. Así que lo esperamos para la siguiente ronda. Así que nada, chavales, queda cerrar la serie. En el próximo partido lo vamos a intentar en un directo. Así que, pues nada, chavales, los que siempre digo, si os ha gustado el vídeo, preguntad me gusta, que sabéis que ayuda muchísimo. Espero vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. No olvidéis suscribirse a mi canal si no lo habéis hecho, pero nada, anime 2K15. ¡Hasta la próxima!